Estimados, bienvenidos a la clase número 29 de la asignatura de Gestión de Calidad y Mejora Continua. Hoy vamos a hablar de la segunda evaluación. ¿En qué va a consistir esta segunda evaluación? Lo primero es que me van a entregar un informe técnico que va a incluir la siguiente documentación: un descriptor de cargo, un perfil de competencia, un perfil realista, un diagnóstico y un plan de capacitación. ¿En qué va a consistir esto? Ustedes van a seleccionar un puesto de trabajo que provenga del proyecto que ustedes utilizaron en la primera evaluación, es decir, la empresa que seleccionaron. Por ejemplo, alguien podría haber tomado una empresa de transporte y selecciona el puesto de chofer. ¿Ya? A eso me refiero. Y luego van a aplicar las metodologías que yo le estaba explicando en las sesiones anteriores sobre cómo se hace este trabajo y van a realizarme el descriptor de cargo. Lo que interesa es que ustedes en ese caso definan cuáles son las actividades que deberá realizar el trabajador, tanto las que están asociadas directamente en un proceso como otras que tendrán que ver un poco como con la coordinación con otros procesos. Ustedes revisen la información que está en las clases grabadas anteriores. Ahí lo dejé bien explicado. Luego me van a definir un perfil de competencia idealizado, pero en términos de educación, ¿ya? Es decir, los aspectos académicos, la formación, las capacitaciones potenciales, la experiencia, tanto en número como en tiempo, y las habilidades físicas y psicosociales que debería tener ese puesto de trabajo. Luego, como esto se trata de una situación que ya de partida es ficticia, ustedes van a colocar un perfil ideal, es decir, o sea, un perfil real. Ese perfil real realmente sería una invención, sería un perfil ficticio, pero que ustedes consideren, a su juicio, que podría ser el perfil más probable de aquel puesto de trabajo que ustedes están idealizando. Me explico. Ustedes podrían haber colocado que en el perfil de competencia sería deseable que la persona que está manejando el camión tuviera una licencia como operador de explosivos. Lo voy a colocar de esa manera, porque transportan explosivos. Entonces uno diría, bien, pero ¿qué es lo que sería lo real? Es que no cuenta con aquella licencia porque no la necesita. Eso es lo que estoy pidiendo que me coloquen ustedes. Luego, harían el diagnóstico. Este diagnóstico no es otra cosa que hacer el cruce entre esa información de lo que sería lo idealizado y lo real. Básicamente tendrían que colocar, yo les sugiero una especie de tabla donde coloquen el perfil real y el ideal. Esa tabla podría ser algo de este estilo, donde colocarían aquí el perfil ideal y el real, y aquí colocarían el aspecto. En este caso, podría estar aquí la educación, la formación, la experiencia y las habilidades, ¿ya? Entonces, ustedes simplemente colocarían acá, en esta tablita, e indicarían cuál es la diferencia que encontraron, ¿ya? Bien, luego me van a indicar un plan de capacitación, es decir, qué acciones ustedes tomarían en este caso. Supongamos que si me voy al mismo ejemplo y yo definí que el ideal es que el transportista de sustancia peligrosa tenga un curso de manejo explosivo. Entonces, si yo sé que en la realidad no lo tiene, entonces estoy detectando que no cuenta o no cumple con el perfil, que sería lo que podría haber anotado acá. ¿Ya? Entonces, mi plan de capacitación, evidentemente, ¿qué significa? Significa que le tengo que entregar dicho curso. Eso es lo que estoy solicitando. Bien. Lo dejo hasta acá. Más consultas durante la sesión de Teams.